Vamos a más, ya le decía al principio de este espacio, en torno a desaparecidos, mire, sanos y salvos. Así localizaron a Cristian y Raúl Durán Delgadillo. Le hablo de hermanos de 13 y 15 años de edad. Ambos desaparecieron en Yagualica el pasado fin de semana. Su madre denunció que fueron secuestrados por una banda que opera en los límites de Jalisco con Zacatecas. Cristian y Raúl Durán son los hermanos de 15 y 13 años de edad, originarios de Nochistlán, Zacatecas, quienes fueron secuestrados el pasado fin de semana en el municipio de Yagualica, Jalisco, en la región de Los Altos. Ellos, de su mismo trabajo, iban a recoger una pastura a Yagualica y allá fue donde pues, ellos desaparecieron. Y ya venían saliendo de Yagualica y se bajan a una tienda y ahí unas personas les tapan la cabeza y se los llevan. Su familia de inmediato difundió las fotografías a través de redes sociales y realizó un reporte ante la comisaría de Yagualica. Fue el mismo día de la desaparición cuando recibieron una llamada. Me marca a mí esta persona y ya me dice que era de un cartel que se encargaba de matar como a todos los punteros, a los que roban gasolina y todo eso. Que ellos se habían sospechosos y los habían levantado y que para su liberación tenía que pagar cierta cantidad de dinero, que me quedara claro que esto no era un secuestro, porque si no me pidieran más por el rescate. Este jueves, la comisaría municipal informó a través de redes sociales que los menores fueron localizados sanos y salvos. La familia confirmó que se encontraban en buen estado de salud y ante estos hechos, a través de un comunicado, el Departamento de Prevención Social compartió el teléfono 344-7840-222 para denunciar casos de extorsión. Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.